musiquilla esa que tenemos por ahí, Alejandro. Viernes 13. Viernes 13, mal día. Han elegido ustedes mal día para ver este programa. Miren, bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche aquí en Canal 4, el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. ¿Cómo que no? Han elegido ustedes mal el día para sentarse ahí a ver este programa. Pero bueno, como nos han venido durante toda la semana, y yo creo que ya queda definitivamente mañana, ¡que nos quedemos en casa esta manada de cabrones! ¡Quédate en tu casa! ¡Quédate en tu casa! Como si nuestra casa fuera un bar, como si nuestra casa fuera el supermercado, como si nuestra casa fuera la farmacia, como si nuestra casa fuera la gasolinera. ¡Maná cabrones! ¡Maná cabrones! ¡Quédate en casa! ¿Acaso tienes tienes una habitación llena de cerveza? ¿Tienes una habitación llena de refresco de Pepsi Cola para echarle al cubata? ¿Tienes una nevera ya cargadita con el hielo para estar 15 días? 15 días en alerta. Mal día eligieron ustedes. Aquel día que eligieron al presidente del gobierno. Bueno, que no fue elegido, ¿no? Parece que fue así como... Ya coño. Qué mal lo vamos a pasar durante estos 15 días. ¿Ustedes se imaginan que yo no pueda hacer este programa el próximo viernes? ¡Ah! ¿Por qué? No, porque nosotros estamos de quincena, ¿no? Vamos a decir que estamos de quincena. Porque si llegamos a estar en cuarentena, compadre, entonces sí que es verdad. ¿Tú te imaginas una cuarentena nosotros aquí los canarios? ¿Tú te imaginas una cuarentena nosotros los canarios? Que somos como los lagartos, que asomamos la cabecita así todos los días, hace un piquito. ¿Y dónde estar solito? ¿Dónde estar solo? Somos los lagartos. ¡Ah, el lagarto más lindo tenemos! Miren. Ya, tenemos que contar un montón de cosas. Y sobre todo tenemos que hablar de papel higiénico. Oye, Alejandro, tráeme un rollo de papel higiénico grande que tenemos allí. Creo que allí en el almacén tenemos un rollo de papel higiénico grande así, por si a alguien le falta papel higiénico, coño. Porque esto más que una pandemia, es una cagalera. Es una cagalera que le está entrando a la gente. Tíralo para acá. ¡Ya! Este es mi Alejandro. Mira. Pueden venir a buscarlo, porque tenemos aquí para darle... Oye, eso sí. Tenemos aquí, coño, pero vamos dándole... Pero venga... Según la medida del culo, según la medidita del culo, le vamos dando una porción, una, no sé cómo le llaman a esto, yo creo que, mira, un culillo, otro culillo, porque esto no nos servirá. Voy a ponerlo por aquí y pueden venir a buscarlo, ya lo saben, que Canal 4, este programa calentito, estamos donando a todas aquellas personas que no han podido conseguir un rollo de papel higiénico o un rollo de servilleta en cualquier supermercado. Porque sí que han saltado las palancas en los supermercados. Porque nos dicen, escúchame bien, nos dicen primero, no salgas de tu casa. Van a permanecer las gasolineras abiertas, las farmacias abiertas y los supermercados abiertos. Pero todos ustedes que son unos simplones y una manada de cabrones, van todos juntos al supermercado, que allí es donde van a coger el virus, coño. ¡Cabrones! Vayan todos despacito, que nos van a hacer que... ¡No! Van a limitar hasta los supermercados. O sea, ustedes van allí como si aquello fuera. No, a vaciar el supermercado. Chacho, que la realidad es otra. La realidad es otra. Cónchale, háganme caso. Bueno, a mí no. Pero mire, no le hagan caso al papel higiénico. El papel higiénico no te va a servir de nada. ¿Tengo que te va a servir el papel higiénico? Hay pandemia, hay pan de millo, hay pan de molde, hay pan de aruca, hay pan de centeno. Tenemos pan de todo tipo de panes. Pero mire, ya la que nos ha caído, si esto fuera por comunidad, si esto fuera el tema del virus, ¿no? Si esto fuera por comunidad, ustedes imaginen, ¿no? Lo que vienen diciendo, ¿no? Luego lo leeremos, que lo tenemos por ahí colgado también, ¿no? Las redes sociales, va. Las redes sociales, los medios de comunicación y todo esto, nos hemos vuelto todos locos. Y miren ustedes cómo estoy yo esta noche. Mire. Nos andan diciendo que el virus este, por lo visto, con el calor se derrite, no llega, no traspasa, no entra. Entonces, hagan ustedes como hago yo, coño.
Desnúdate, desnúdate, simplón, y ponte desnudo encima de la azotea, coño. Con la chola al aire allí, así, así. Para que los rayitos de sol te entren por todo el cuerpito, así, sin echarte crema. No te eches crema, te vas a echar cremilla ahora y tal. Como no tienes a nadie que te eche crema, porque tenemos que medir la distancia, ¿no? Tenemos que medir la distancia a 1 metro. Acabo de venir de la farmacia de comprar unas gotas para la nariz. Y cuando llego a la farmacia, me encuentro una raya así que dice, no traspase esta línea. En la farmacia, que es donde se supone que nos vamos a curar. Y te ponen una línea para que tú no tengas contacto con la que despache. ¿Eh? La que nos ha caído. Y hablando del tema de comunidades, digamos que si a nosotros nos tocara... Por ejemplo, parece ser que hay 63 casos, ¿no?, en todo el archipiélago canario, que hay algunos que están ya medios así y los otros están medios así, ¿no? Pero miren, se los aseguro, ¿eh? Se los aseguro. Esto ha sido creado para acabar con los viejitos. ¡Con todos ustedes, maracabrones! ¡Con todos ustedes! Porque ustedes no han sabido elegir bien a los gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Propagan el virus. Estos cabrones propagan el virus. Mira, si antes le teníamos miedo a los chinos, ¿no?, porque todo esto fue, digamos que salió de allí, de China, ¿no?, pues ya es casi mundialmente famoso, ¿no? Este virus es mundialmente famoso, ¿no? Bueno, ahora empezarán a cantar canciones de este tema y empezarán a hacer un montón de cosas. Pero sí es verdad que ahora hay que tenerle miedo a los Fabricio. Fabricio, mirin, ¿de dónde venís tú? Yo vengo de Italia. Cabrón, de Italia, no vengas, coño. No vengas para acá. Porque aquí está claro que ni cerramos puertos, ni cerramos aeropuertos, ni cerramos nada. Para contener este tipo de... No, a ti te dicen, no, cuarentena, se cierran colegios, se cierran iglesias. Menos mal, coño, que se cierran también las iglesias para que no vayan ningún alma bendita allí, porque feo sería, ¿no? Feo y antidivino, ¿no? Pues sería que tú te mojaras con agüita bendita allí en la pila de esta y te hagas así, y te hagas la cruz y te cojas el virus. Maná cabrones, coño. Que lleva, no, que te lave bien las manos. Ahora nos dicen, ¿no lo has visto? O sea... Todos ellos nos dicen cómo tenemos que lavarnos las manos, como si Poncio Pilato no supiera lavarse las manos. ¿Eh? ¿Quién fue el primero que se lavó las manos? ¡Poncio Pilato! ¿Qué son todos ustedes? ¡Poncios, coño! ¡No sabemos lavarnos las manos! Mira, miren, yo hablando de manos, yo creo que tenemos el miedo en el cuerpo, tenemos cagalera. Mira que yo decía que la otra vez que con el tema del papel higiénico también, voy a ponerme así un poquito para acá para que lo vean. Lo tenemos ahí de regalo para que vengan a buscarlo a todo aquel que no haya podido conseguirlo en un supermercado, que sepan que aquí tenemos, no lo tenemos en demasía, no lo tenemos ahí, ¿sabes? Almacenado, pero así, coño, podemos echar una ayudita, no sé. ¿Sabes qué te digo, no? O nos dicen, por ejemplo, no, en vez... Te tienes que lavar las manos. Y para estornudar, no lo hagas delante de la gente. No, el codo. No te voy a enseñar el codo porque tengo la chaqueta, ¿no? Pero sí es verdad que tengo el codo blanco ya de tanto estornudar aquí así. Y tengo ya todo esto de un manchón aquí que no sé si es pan de millo, si es pan de terón. Pero bueno, risas aparte. Y la verdad que saltan las palancas en toda España. Algo que se pudo haber evitado, algo que se pudo... Yo lo decía, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, que el gobierno de Canarias va a cerrar todas las tiendas de chino que hay en Canarias, porque para no contagiarlo. Entonces, ¿ustedes han visto que se hayan cerrado las tiendas de los chinos? ¡Una mierda! ¡No se cierra! Tú te pones a leer un prospecto de cualquier producto que compres, es Made in China. ¿No lo has visto? Made in Italy. Sí. ¿Tú has visto cuando tú sales de viaje y vas para allá, ves algún producto que diga Made in Canary Island? ¿No lo vas a ver? Entonces, mire, yo tengo que contar un montón de cosas, pero lo vamos a hacer después, porque hoy tengo un invitado de honor, pero sí les quiero recordarles algo. Esta semana, tenemos que hablar de... Esto salía el martes, ¿no? La salida de este hombre. El rubio sale de la cárcel defendiendo su inocencia. Luego pondremos un vídeo. Pero mire, de lo más impactante que ha habido esta semana como noticia,
ha sido la intervención de la policía, de la Guardia Civil, en el ayuntamiento de Valsequillo. Cuando tú ves esta noticia, ¿no?, que llega 6 guardias civiles, ¿no?, nosotros decimos la secreta, la policía secreta, y intervienen en el ayuntamiento, detienen a, creo que entre 11, 16, 18 personas, una cosa así, una rumba de gente. La detienen y tal, no prestan declaración, unos sí, otros no y tal. Pero miren, ese periódico es el del martes, ¿no?, donde el lunes se procedía a este tipo de detención en el ayuntamiento de Valsequillo, ¿no? Luego más tarde la prensa dice, creo que es el miércoles o el jueves, dice, es que ya el ayuntamiento, desde la otra vez que habían intervenido el ayuntamiento, la Guardia Civil, ya el ayuntamiento había regularizado, está en prensa, lo puedes mirar, creo que salió el jueves en el Canario 7 o el miércoles, ¿no? El ayuntamiento ya había regularizado, no sé qué, este tema, ¿no? Pero sí es verdad, antes de, ¿no?, pero sí es verdad que de ahí para atrás todo este tipo de cosas existía, ¿no?, antes de que lo regularizaran. Entonces, que cuando tú eres un simplón, como yo. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo también vivo en Valsequillo. Cuando todos ustedes podían haber hecho lo mismo, ¿no? Oye, llegar a la gasolinera, de esta manera, ¿no? Visto lo visto, ¿no? Tú llegas a la gasolinera y le dices, chacho, ¿qué pasó? Mira, échale 30 euros de gasoil al coche. ¿Cómo hacer? Sí, échale 30 euros. Apúntaselo al ayuntamiento. ¿Cómo? ¿Que se lo apuntes al ayuntamiento de Valsequillo? Ustedes que son todos vecinos de Valsequillo, coño. Porque si esto ya se regularizó después de... Antes quería decir que todo esto existía antes, ¿vale? ¿Yo te contar? Pero ustedes no, tranquilito, tú venga ya de gasoil de tu bolsillo y mientras tanto pagando impuestos, ¿no? Pagando los impuestos ahí, como los pago yo. Miren, esto se nos ha ido de las manos, se nos ha ido de madre y yo voy a presentarles al invitado que tengo porque, oye, Pepe, a mí me gustaría llamarte por tu nombre. Buenas noches. Pepe del Toro, ¿verdad? Pepe del Toro. ¿Por qué del Toro, Pepe? Porque... ¿De dónde viene ese apellido? Por mi padre, Pantaleón del Toro, mi madre Teresa Cruz, nieto de Pinito Cruz, nacido y criado en la isleta, y desde pequeño, antes que nada, un saludo, querido amigo. Sí, un metro. Un metro. Si viene aquí, una, porque se te ve donde quiera que uno vaya, siempre está calentito. Y aparte de eso, porque se puede hablar como uno realmente quiere y desea hablar. Porque tú vas a un sitio y te dice, con educación, con respeto. Si hablar, si decir las cosas claras es con educación y con respeto, parece que ofende a la gente, pues sigo hablando de la misma manera que hablo. ¿De lo que he dicho yo ahí? ¿Crees que he dicho barbaridades? Perfecto, todo, la verdad que ha dado en el clavo. Lo del ayuntamiento de Valsequillo, que parece que estaba todo, no soterrado, zorroterrado, estaba todo eso tapado. Ya lo comentó un comentarista en el nuevo programa que tenemos en PSL. Y en fin, si vengo es porque deja hablar las cosas claras, decir las cosas como son, y hasta, como siempre he dicho. Cuando he invitado a algún que otro político, te dice, yo no voy a tu programa porque tú insultas. Pues si insultar es hablar claro, pues sigo insultando, querido amigo. Por eso estoy aquí, porque ya te estoy observando que dice las cosas como son. Y la llama por su nombre. Pepe, gracias por venir, gracias por acudir a la llamada. Gracias a ti por invitarme. Gracias por estar aquí. ¿Y qué crees que se nos ha ido de las manos, Pepe? Hombre, tú fíjate, es que hablar, Juan, del desgobierno que tenemos a nivel central, eso es perder tiempo. Hasta Marruecos, cierra frontera con Ceuta y Melilla y se aísla de Europa. O sea, Marruecos. Pero si aquí se sabía esto, y parece ser que permitieron lo del 8M. ¿Por qué? Porque eso son cosas que le interesa al gobierno y nada más. Y parece que la gente sigue pensando en este desgobierno. Es que yo no le veo al del gobierno este ni pies ni cabeza, un verdadero desastre, así de claro. Y mucho menos que vayan a crear soluciones para todo esto que está surgiendo, ¿no? Es que, y ahora parece ser que ya mandaron un avión a fumigar. No, con medicamentos a España. ¿Sí? Con medicamentos.
Si esa vacuna parece ser, presuntamente, que ya está hecha la vacuna para este virus. Ya está hecha. Y ahora le manda otro avión a Italia, como que somos de los más perjudicados. Italia y España. ¿Qué pasa con Inglaterra, Alemania, todos esos países nórdicos? Todos están, han sabido cerrar el tema, como yo puse hoy en una noticia. Ahora dan órdenes que cierran los colegios, cierran terrazas, bares, etcétera, etcétera. Y eso es como ponerle tú la alarma al coche y dejar la puerta abierta. O sea, si siguen entrando, seguimos en la misma. Esto tiene que pagarlo alguien, pero con seriedad, con respeto, Juan. Esto tiene que pagarlo alguien, no ahora pasar desapercibido. Ay, parece ser que esto a quien perjudica son a los jubilados. Coño. ¿Qué quieren? ¿No pagarnos esa pensión? Man. Este virus lo han preparado ellos para acabar con todos nosotros, entre los cuales nos encontramos. Me calle. Pues yo estoy pensando esto y digo, coño, ¿qué quiere esto jodido? Que todo, acabar con todo, los viejos para no pagar pensiones. Para no pagar pensiones y no pagar a... Maná mamones, maná cabrones. Es que van a lo de ellos. Pero viste lo que decía Sánchez, ¿no? Que sí va a mantener durante estos 15 días de alarma, va a mantener el sueldo de los funcionarios de gobierno. Otra de las cosas, Juan. ¿Cómo sabe el catedrático este en medicina, Pedro Sánchez, que vamos a estar 14, 15 días? ¿Cómo lo sabe? O por el avión, que ya tiene y ya manda ya ¿cómo se llama esto? El antídoto. Yo la verdad quedaremos todos mirando así cuando pase el avión, porque como las películas estas de Harrison Ford, ¿no? Cuando tira el paquete, así, mire la medicina. Es que esto vamos, es que si uno analiza bien esto, los expertos, yo no, porque mira, uno más, uno del montón, pero esto es para analizarlo bien, a ver por qué hemos llegado a esto. Y los máximos es Italia, España. Si Marruecos cierra ya la frontera. Y lo hizo nada más que con saber, con una semana y media nada más. Sí, lo hizo, pero no, es que aquí estos políticos, en resumen, Juan, cuanto más hablo de los políticos, más quiero a mi perro. Así de claro. Estos políticos piensan más con el bolsillo que con la cabeza. Así de claro. Está comprobado, pero vamos, comprobadísimo. Lo que pasa es que hay gente que no habla las cosas como son, Juan, por si aquel me dice algo, por si lo voy así mal dicho, por si se mete conmigo. Hable claro, hombre, que parece ser que tú bien lo sabes, que hay muchos medios, parece que se molesta cuando uno lo dice, que están comprados. Di esto, di que yo soy el mejor, di que yo soy bonito. Bueno, que no, hombre, yo... Hablo las cosas que veo, las cosas que entiendo, y por eso estoy aquí comentando algo. Y gracias por la invitación, Juan. Mira tú si es enredina que te dije para decirte. No, por supuesto. Para decirte de eso se trata, por la invitación. Oye, Pepe, comunicador, polifacético, radio, televisión, un montón de cosas. Haciendo siempre, como dice. Durante un montón de tiempo que nos conocemos, siempre has estado bien colocado, cuidado, ¿eh? Y no porque ahora. Yo qué sé, o te lleve un whisky, o te lleve tal. No. Siempre has estado bien colocado en los medios de comunicación. Siempre, pero es Gran Canaria Televisión en Tenerife, pero Radio Marca. Mírame Televisión. Radio Marca Tenerife, estoy encantadísimo de estar allí. Encantadísimo. Tenemos una buena audiencia. Programa líder. Mírame Sport, donde yo voy los lunes por la noche y los martes por la mañana. Pues ya me voy a Radio Marca también, que no paran de WhatsApp. ¿Por qué? Porque digo las cosas claras. Y muchos chicharreros me mandan mensajes WhatsApp a la locutora y al técnico, diciendo, ese canarión, yo soy chicharrero, pero ese canarión dice las cosas como son. O sea, si no hablas claro, si vas siempre con titubeos y con tapujos, Juan, se te ve el plumero, Juan, se te nota. Sí, oye, si la gente que nos está mirando, que sé que mucha gente ve en el programa este, si la gente que está mirando dice, está equivocado, vale, yo digo lo que veo, lo que siento y cómo tengo que decirlo. Nunca pienso, Juan, cuando voy a un programa, nunca pienso qué voy a decir. Como hay, que me lo han dicho algunos políticos, como hay importantes emisoras, Juan, que tú dices, que invitan a un político y le dicen... Tráeme el guión,
Pregúntame sobre esto. ¿Usted cree que yo voy a hacer alguna entrevista? Yo te preparo las preguntas y tú me vas preguntando sobre esto. Entonces habla él lo que a él le dé la gana y tú ahí como los totorotas mirando hasta que él acabe. O sea, así que... Pepe, tenemos un pueblo tenemos un pueblo bueno, escúchame bien. Tenemos un pueblo bueno, tenemos un pueblo de Sanaca, de Taita, de Simplones, de ovejas muertas. Te faltó una. ¿Cuál? Toyo. ¿De? De Toyos. Te faltó una de Toyos. De verdaderos irresponsables. No se puede llevar. Mira, yo tengo tal cabreo, venga, que cuando salió el gobierno este nuevo que ha salido, que por cierto ni sé, vivo en Telde, pero paso de esto, sin saber dónde estaba el alcalde, la alcaldía, ni los concejales sabían su ubicación, la primera reunión, sin saber cómo estaba Telde y las carencias de Telde, la primera reunión, subirnos el sueldo. ¡Qué bonito! ¿Qué te parece? Tú circulas con tu coche, Juan, por Jinamar, Juan, y parece que estás conduciendo por un barranco. Pero yo me pregunto, ¿dónde va todo ese dinero que a ellos por etapa le dan? ¿Dónde va todo ese dinero? Que nunca hay un duro en este bendito ayuntamiento. Nunca. Una población, Jinamar, una población que merece un respeto. Nada, se ríen de ellos. Pero la culpa en parte es nuestra. Porque votamos a quien votamos. Y volvemos el próximo año y votamos al quien votamos. Aunque sepamos que está haciendo esto, no robando, cambiando el dinero de un sitio para otro. Aunque lo veamos haciéndolo, somos masoquistas. Así de claro, Juan. Oye, ¿a qué lo hizo mal? ¿Sabes cómo está haciéndolo y seguirá haciéndolo? Coño, cambia a ver, Juan. Cambia a ver por probar. Fíjate que me acabo de acordar ahora, por ejemplo, del mercadillo de Jinamar. Hasta eso, que cierra el domingo este, no lo entiendo. Ya, no, cierra este domingo, ¿no? Porque va a haber masificación de gente y están cerrándolo todo, ¿no? Pero sí es verdad que también te quería nombrar el mercado municipal que lleva ya, si no un año, por lo menos un año y medio cerrado. Que prácticamente vimos el otro día unas fotos que salían publicadas y tal, que marchan bien las obras y tal, que posiblemente se acabe antes del verano. Llegaremos a comprar fruta ahí en el verano. Juan, yo lo que te digo, y yo sé que la gente, y si me, ya te digo, encantado de estar aquí porque se habla de José Clara. Yo lo que te digo, esto son unas movidas, Juan, unas movidas. Tú no me digas a mí que ya no era para estar ese bendito mercado abierto. Es que hacen una obra, presupuesto, 2 millones de euros. Coño. Con 2 millones de euros, tiene que tener un buen equipo ahí, una buena constructora, que haga las cosas a su debido tiempo. Y como tiene que ser, Juan. No, un año y medio. Esto es un negocio... Pero es que en China se hizo un hospital en 10 días. En 10 días. En China se hizo un hospital en 10 pero días. Pero tú fíjate también, el de gobierno que tenemos, que sabe que los militares te montan grandes hospitales en poco día, y este, ya iba a decir soplagaita, no lo voy a decir, no, presidente que tenemos, cierra eso, que no vayan los militares. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, Juan? ¿Qué hay detrás? Un complejo de militares, que tuve el reportaje de cómo lo montan esos hospitales, los militares, y no, los rechazan. Y ahora... No sé si es en Madrid o en Albacete, no sé dónde. Ahora, un gimnasio grandísimo que hay allí, no sé si del Cabildo o del Ayuntamiento, sí, municipal, lo van a habilitar, ¿no? Lo van a habilitar para los posibles casos de... Pero si están los militares, no te tienen que gastar un duro en montar esos hospitales. Es que, si lo piensas bien, Juan, todo esto es un puro negocio. Así de claro. Un puro negocio. Todo esto es un puro negocio. ¿Cómo tú te vas a gastar ahora en maquinaria, una millonada, si los militares lo tienen? Si los militares montan eso para favorecer a los ciudadanos. A los ciudadanos. No, sí, militares fuera. No, esos hospitales fuera. Vamos a montar aquí uno. Puro negocio. Así de claro. Puro negocio. Y es que me cabré estas cosas, Juan. Ahora dice, un metro. Sí, sí. Un metro, dame otro plano. Un metro separado. Pero si en los supermercados se da hasta puñetazo.
en algunos sitios. El mercadillo, por ejemplo. ¿Por qué cierran el mercadillo? Ah, por aglomeración de gente. Sí, señor. Vamos. Nos van a cerrar los bares, Pepe, que es lo único que tenemos los canarios. Pues por eso te digo. Para el chisme real. Nos van a cerrar los bares estos cabrones. Parecemos zombies. Tú ves ahora mismo Madrid, y por ese reportaje que vemos, y parece que hay zombies en la calle, que tenemos que estar en casa escondidos. Sí, sí. Pero vamos a ver, si estamos en casa, ¿cómo? ¿Cómo lleno mi despensa, Pepe? ¿Cómo lleno la despensa? ¿Cómo hago para salir a buscar un... y al panadero dejar... ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Va a dejar el panadero! Mi niño chiquitito, no me dejes de llevar el pan a casa. Imagínate. A todos los panaderos que sean benevolentes, coño, que sean buenos, que no dejen de llevarle el pan a todos ustedes. Soquetes, coño. Batatas, coño. Hay que decirle del último. Yo te digo, vuelvo a repetirlo. Cada vez que hablo de los políticos, más quiero a mi perro. Así de claro. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que parece que son, Juan, empresas políticas. Empresas. No políticos, sí, empresas políticas que van a coger ese chollo, sí, sí, que es el gobierno, para disponer, para hacer. Y todo, hablo ahora en Telde, por ejemplo, en estas localidades. Todo concejal, no importa de dónde vino, de barrio, lo que sea, todo concejal, cuando llega a su concejalía, ya son catedráticos. Ya son catedráticos, ya sabe hacer esto, lo otro, aquí mando yo, esto y lo otro. Pero si eso lo puedo hacer los empleados del ayuntamiento, con poner algún, digamos, entre comillas, lo digo por a priori, puede poner a un capataz, que lo que hace todo el trabajo son los empleados del ayuntamiento. Fíjate si catedráticos o no. Y esto lo digo yo para que no, pues igual es amigo tuyo y no quiere que lo nombre. Amigo mío. Escucha, que yo suelo nombrar mucho aquí en este programa a Juan Martel, ¿no? Y Juan Martel es un catedrático. Juan Martel, eso dura, es como las pilas alcalinas. Y dura, y dura, y dura, y dura. Yo no sé cómo se las arregla, ¿eh? Recargables. Y recargables. Pero, coño, Juan Martel, eso, aparte de catedrático, mira que salió de la granja del Cabildo, aparte de catedrático, es un gran... Bueno, ¿tú sabes cómo es la Copa de un Pino? ¿Tú has estado alguna vez en la Copa de un Pino? Es no, un concejal como la Copa de un Pino. Sí, pero hay que ir a mirar la Copa del Pino ahí arriba. Y, sí, hay que ir a mirarla. Pero la otra cosa es que él bueno, yo creo que de tan... Bueno, esta chaqueta me la dio él, de una de las que le sobraba, de tanto cambio de chaqueta que ha tenido. Esta chaqueta... Mira, yo lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Juan Martel será como será. Pero buena gente. Será como será. Yo no he dicho que buena gente. Será como será. Pero ha sido astuto... Bueno, de saber quién viene, me voy aquí. A ver quién viene, me voy aquí. A ver quién. Y siempre está en el gobierno. Para las elecciones, sin Héctor Suárez ser alcalde, le decía: yo sabía que tú ibas a ser el alcalde de Telde. Hombre, y yo sabía que tú eras el mejor. Yo sabía que tú ibas a ser el alcalde de Telde. Indiscutiblemente. Oh, tú fíjate. Por eso me voy contigo a ti, con Coalición Canaria. Juan, tú fíjate, yo estando en una emisora de Las Palmas, que no te voy a decir dónde, me llamaron para hacer un mes. Entrevista a los políticos de las últimas elecciones. Y yo, uno de tantos, llamaban a este político y apenas iba. Él me llamaba para entrevistarlo allí, en un restaurante importante de Las Palmas, que yo hacía el programa allí. Bueno, fui por un mes y estuve por seis. Pero entre ellos me llevo a Antonio Morales y yo aposté por él. Digo, visto lo visto, actual, no sé lo que pasará de aquí en adelante, pero yo auguro que usted puede ser presidente del Cabildo. Pepe, si eso es así, y si me estás viendo Antoñito Morales, acuérdate. Pepe, si esto es así, te invito aquí a una cena. ¿Tú lo has visto? Ya, coño. Eso es comprar tu... ¿no? Digo yo, ¿no? No, si él sale. Si él salía de... Si él salía, que me invitaba, ¿no?, a una cena. Y salió. Y yo, en vista de aquella gran pecera, Juan, de aquella gran pecera, aquella langosta moviéndose y tal, los ojillos me dieron vuelta. Digo, coño, pues si me va a invitar aquí este jodido a carne cabra. A lo único que te puede invitar a carne cabra. Seguro. Porque le dicen el matacabra por ahí. Cuidado, seguro. No se lo digo yo, se lo dice a la gente, ¿no? Sí, ¿verdad? Hubieras comido mucha... ¿Te gusta la carne de cabra? Si está bien hecha y tiernita, sí. En salsa. Pero no de esa. En salsita. Yo creo que mejor que los
Los majoreros no la prepara nadie, la carne de campo. ¿Y tú no piensas, Juan, que esto te huele a algo raro? O sea, en todo el mundo están esas cabras que se comen el yerbajo para posible incendio. Este no. Este mata a las cabras para que siga el yerbajo. Así es lo que pasa. Sí, es lo que pasa con el tema de los incendios. Lo tenemos cada dos meses tenemos un incendio importante en la isla. Siempre, siempre. Cuando la calima, el fuego que se inició... Vaya manada. Terrible. Pepe, yo tengo que hacerte una preguntilla, porque tú también conoces el mundo del taxi. Hombre. Yo creo que el mundillo del taxi lo conoces bien. Por supuesto. Te voy a hacer una pregunta. Mira, en estos días, porque coño, hemos visto, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo, lo que ha ido pasando en el aeropuerto, ¿verdad? Siempre, en muchas ocasiones, incluso cuando yo tenía la televisión de Barcequillo, desde ahí, de tiempo atrás, de 2005, 2007, se ha venido hablando del aeropuerto y vuelta al aeropuerto, el aeropuerto, los taxistas del aeropuerto y tal. Sin embargo, el otro día, con la crisis que hubo, con el tema de los vuelos, de los aviones y tal, el presidente del gobierno de Canarias, socialista él, Ángel Víctor Torres, decía a todos los taxis que quieran operar en el aeropuerto que lo hagan. ¿Es verdad o mentira? Lo dijo, son declaraciones de Ángel Víctor Torres. A todo taxista que quiera operar para aligerar el tema del aeropuerto y tal, que lo haga. Pepe, ¿porque le sale a él de las narices? ¿O debería de haber una ley para este tipo de...? Yo tengo tan grabado, mira, no sé que aquí hay algo contagioso, voy a tomar un poquito de agua. Sí, por favor. Yo tengo tan grabado, Juan, y eso lo tiene, ese vídeo, ese audio, lo tiene mi buen amigo, un taxista de Ingenio, que le decimos cuerno quemado. Llegó una vez a Ingenio diciendo, voy a acabar con el intrusismo. Atende al aeropuerto de Gran Canaria, pueden entrar solamente TEL de Ingenio. Y yo voy a acabar con esto, decía Ángel Víctor Torres. El audio lo tengo. Sí. Y parece ser que yo quise poner esto en una emisora de radio y dice, no. No lo ponga. No, eso no. Es un verdadero mentiroso. Ángel Víctor Torres es un liante, mentiroso compulsivo. Por eso vine aquí, porque me dejan hablar las cosas como son. Mentiroso. Dijiste de que iba a acabar con el intrusismo y eso sigue peor. Sí, señor. Sigue peor. Y encima le da no sé cuántos transfer, una burrada. A dos de Mogán, dos de Playa del Inglés y dos de Las Palmas, que le dan sus transfer para que vaya a robar viajes al aeropuerto permitidos por el Cabildo. Pero yo te pregunto, Juan, ¿a cambio de qué? ¿Habrán algunos sobrecitos para yo darte a ti un tocho de transfer para que tú vayas a hacer algo al aeropuerto? Bebe agua, Pepe. ¡Ay! Bendito sea Dios. Oye, Juan, estoy aquí a gustísimo. Muy bien. Escúchame. Estoy a gustísimo. Hablando de taxista, el otro día veíamos una imagen en las redes sociales de un taxista, coño, creo que un taxista de Las Palmas y tal, que no sé si es que no cobraba el hombre o que no tenía forma de cobrar. Que quiso cobrarlo en carne. Entonces, claro, sale en las redes sociales, ¿no? Y se ve como tiene el pantalón medio bajado, tiene tal, entonces... ¿Medio bajado? Si se le vio todo el culo y todo. Se le ve el culo. Coño, y le llegó el pantalón abajo. Hombre, es que con el movimiento ese, el pantalón se le bajó todo. Pepe, en ese caso, cuando vemos un caso como este, ¿es para despedir a ese señor? Ya está despedido. ¿Está despedido? Pero aparte de eso, la gran multa por hacer eso, ese acto, llamémoslo acto, en un sitio público. En un y encima público. Casas, encima durante el día. Donde pasaba la gente. Encima durante el día. Y después cuando acaba su trabajo, pues sube el pantalón, coge el coche y se larga. Tú imagínate, ese vídeo lo habrá visto su mujer, si es casado, sus hijos, todos los compañeros, y ya toda la isla sabe, bueno, la isla y todo el mundo que lo ha visto, sabe la unidad que era ese taxi. Tú imagínate, de día, oye, no hay, qué sé yo... Es que ni siquiera... Algún barranco. Yo creo que, hablando mari pronto, ¿no? Yo creo que era una mamahilla...
Una mamajilla de esta... Sí, sí, rápida. Rápida, pero en el sentido de que le ha salido cara, le ha salido mal. Joder. Porque... Joder. La carrera... yo creo que el orgasmo, el orgasmo más rápido que ha tenido este hombre ha sido despedirlo, ¿no? Y el desespero que podía tener este hombre, porque me extraña que la chica o la mujer o señora iba adelante. Yo no sé si ella le dijo, oye, vamos allá un pirulín allí y tal. Y el tío me dio el coche allí. Que pensó que no había nadie. Vamos, hombre. Y todavía de día que él ni miró para acá, ni para allá, por si había alguien mirando. No. Él corrió por allá. Entonces no era casado, estaba desesperado. Desesperado. Él vio, se dio la vuelta por el taxi, un hueso, chum, tum. Yo, coño, ni miró para... Yo creo que él ni sabía dónde estaba. Pepe, ¿cómo está el sector del taxi? Malamente. En general. Malamente. Sobre todo, hombre, en Las Palmas, porque no le dejan llevar por un sitio, que quieren acabar con el taxi. Porque aquí parece ser que lo que interesa es Uber, Cabify, de esas aplicaciones que llaman a uno de estos coches negros, sí, y van allí. De todas maneras, los hoteles en el sur ya tienen sus propios coches para sacar, claro, a los turistas. Y ya hay alguna que otra compañía de guagua que han comprado taxi para ir a recoger a esos clientes al aeropuerto. Y no me importa lo así, los totorotas, irresponsables, taxistas, que están viéndolo, quedándose con los compañeros. Mira, otro que viene a robarnos. Mira, otro. Me tuve yo que ir del aeropuerto porque yo plantaba el coche allí y me liaba con todos ellos allí. Mientras los taxistas, muchos de ellos, tel de ingenio, mirando y se escondía. Pero, ¿cómo puede llegar un hombre de esto a su casa y le diga a su mujer, y le pongo la mano y dice, la cosa está mal, la cosa está mal? Y después sale a la calle, muy bien peinadito, con su gran móvil, ¿cómo que no hay problema? Anda ya, hombre. Y siempre lo he dicho, si todos estos taxistas pusieran a sus mujeres en el taxi y ellos se quedaran en su casa, Juan, la cosa cambiaba. Porque para eso las mujeres tienen lo que hay que tener. Pero aquí mucho chau chau, yo soy taxista, yo no tengo problema. No tienes problema. Pepe, vamos a poner el vídeo un momentito, Alejandro. Lo ponemos rápidamente y en el que creo que no da tiempo, en el minuto 3 lo paramos y luego lo comentamos. Porque ese es el... Sube el sonido para que lo oiga. En esta mañana, así que vamos a ver. Para escucharlo aquí adentro. De la prisión de Salto del Negro, Jessica. No sé si nos puedes comentar si ese movimiento, estamos a punto de despedirnos, pero no va a ser así. Es la salida de... ¿Va a producirse esa salida? ¿Qué tienes que decirme, Jessica? Sí, pues ahora mismo se encuentra de ese habitáculo, ahí es donde tiene que entregar, he perdido un momento la corrección, pero bueno, está ahí en ese habitáculo, bueno, ahora mismo está saliendo el Rubio de prisión, después de 5 años por esa condena que comentábamos, una condena de abuso sexual a un menor cometido en 2012, vamos a intentar... ponerle el micrófono a ver qué va a decir. ¿Está hablando los medios? No, que me retiren, que no voy a llegar más. Sí, que me retiren. Hágame el favor, miren, yo no quiero saber de nada. Yo no sé a dónde voy a volver, ¿me entiendes? Así que yo no he hecho nada, me he comido 5 años sin culpa ninguna. Y hágame el favor y déjeme. Mire usted, pero que yo no me lo he comido ni bebido, yo no lo he hecho. Y hágame el favor y retírese de mí. Antonio, no me quiere. Hágame el favor. Yo no tengo culpa de nada, yo no he hecho nada. Usted no reconoce ni siquiera la agresión sexual por los títulos. Yo no lo he hecho, yo no lo hice. Antonio Ojeda, alias El Rubio, salía de la cárcel el lunes de esta semana. Es el que encabeza la lista, la única lista de la desaparición, supuestamente de Jeremy Vargas. La semana pasada teníamos aquí al abuelo, a la madre, y con ese temor de que saliera este hombre a la calle, y salió a la calle. ¿Qué te hace pensar todo esto, Pepe? Esto es que, con todo mi respeto para la justicia,
sueltan a este hombre con todo el problema que tenemos del coronavirus para que la gente se centre más en eso que en el caso este. Así de claro. ¿Cómo es posible que aquí en Canarias es donde más cantidades de niños desaparecidos hay, más que en España? Desaparece, se pierde y ya está. Te garantizo, Juan, y lo puedo afirmar, si un niño de esto o niña desaparece, hijo de un político, aparecen. Con eso te digo todo. Si se meten conmigo, que se metan conmigo. Me gusta hablar las cosas como son. El caso este, del que por lo visto el tío, la tía fiscal, el otro juez, estos casos que hay fuera en la península. Lo llevamos otra vez porque se abre el caso. Lo llevamos otra vez. Vamos, hombre, se están riendo de todo el mundo. Se ríe del pueblo. Así de claro. Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos enseguida. ¿Quieres un...? Sí, 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 sí. Ponte sí. Un... Dóblalo así, si quieres. Sí. Ahora venimos, ¿eh? Volvemos, volvemos pero enseguida. Tú sabes que aquí en este programa nos echamos una meadilla. Sí. Vamos a echar una meadilla. Me estoy meando todo, coño. Vamos a echar una meadilla y venimos enseguida, ¿eh? Me estoy meando todo.